¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a comenzar con la doctora Lucía de Vincenti. Acordate que se van a la India, así que tenés tiempo para anotarte para hacer ese curso maravilloso. Dentro de la medicina ayurvédica están las especies, que a veces uno no le da mucha importancia del significado que tiene cada una de ellas. Lucía de Vincenti. Las especias no tienen como finalidad solamente darle sabor a las comidas, que es muy importante, pero también esos sabores tienen las propiedades de contrarrestar efectos indeseables de los alimentos. Entonces, especias como coriandro, comino, hinojo, laurel, el ajo, tienen la propiedad de disminuir los efectos indeseables que tienen las legumbres, cuando hablamos de inflamación intestinal, flatulencias. Entonces, no es lo mismo directamente venir a agarrar unas legumbres y hervirlas que ponerlas en remojo previamente con hojas de laurel, tirar ese agua, esa hoja de laurel y hervirlas con nueva agua, nueva hoja de laurel, ponerle estas especias que decimos, coriandro, comino, hinojo, siempre semilla, ¿no? Siempre en semilla y nosotros lo molemos en casa, porque eso hace que la semilla esté más fresca y que tenga menos posibilidades de que venga contaminado. Cuando es polvo, vos no sabés todo lo que tiene el polvo. Cuando es semilla, vos sabés que estás efectivamente moliendo esa especie. Sintonías neurovegetativas. ¿Te acordás? Si vos viste el programa anterior, charlamos con el doctor Tobaldo de esto. Ahora vamos a hablar de cómo se equilibran y de qué manera nosotros podemos desintoxicarnos de acuerdo al doctor Tobaldo con las técnicas que él tiene. Daniel Tobaldo. Sobre todo, la que más produce esta técnica es la técnica de detoxificación iónica. ¿Por qué? Porque las cargas tóxicas... Porque las cargas tóxicas se fijan en un 99% en las grasas. Y cuando yo hago una detoxificación iónica, estoy moviendo las toxinas que están en el extracelular, por lo tanto, al haber movilización, después se tiene que establecer un nuevo equilibrio y las primeras toxinas que salen son las que están en las grasas. Entonces, automáticamente se empiezan a producir en dos o tres sesiones una tendencia a la estabilización de esos síntomas. Esto es lo que tenemos que saber. Técnicas hay muchas, todas son coordinadas, puede haber gran oferta de técnicas, pero hay un concepto que hay que tener en claro. La detoxificación hoy por hoy debería formar parte de cualquier tratamiento médico. No es una cosa o la otra. Lo que hay que entender acá es que lo único que está haciendo uno al sacar cargas tóxicas del cuerpo es restablecer un nuevo equilibrio. Y en el ser humano es todo equilibrio. Es todo equilibrio. No hay que tener el concepto de que el equilibrio es uno solo. El organismo automáticamente se acomoda. A ver, el equilibrio es una cuestión extremadamente dinámica. Extremadamente dinámica. Yo estoy charlando contigo y de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo, la recepción vibracional en tu cuerpo está produciendo en tu cuerpo una reacción de equilibrio cambiante. Eso nos pasa cientos de miles de veces en el día. Eso es lo que se llama sistema nervioso neurovegetativo o sistema nervioso autónomo. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, de todo. Y está atendido por la propia familia. Así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Pasamos por el Centro Aurora y seguimos charlando con el doctor Jorge Esteves. ¿Sí? La alimentación
Y los desequilibrios que a veces tenemos y no nos damos cuenta, ¿producto de qué es? Hoy va a hablar de un budín de mijo que es riquísimo. Y fíjate, escuchalo, los ingredientes que tiene y en qué te ayuda. Jorge Esteves. Esto que ven aquí es un budín de mijo. Mijo pelado, que así me llamaba mi madre a mí, no sé por qué. El mijo pelado es uno de los cereales integrales en grano que más recomendamos, junto con el arroz integral yamaní, la avena tradicional, la cebada perlada, el maíz, la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, por un lado, el mijo estabiliza el azúcar de la sangre, que es fundamental para lo que todos los cereales integrales comidos cada 3 horas estabilizan el azúcar de la sangre, revierten el hiperinsulinismo, que lo padece el 80% de la población, al SEDA o hiperinsulinismo. En este caso, está hecho con las características de lo que serían las croquetas cúralo todo también. Esto sería un budín cúralo todo, en todo caso, una rodaja de esto puede equivaler a una croqueta, por ejemplo, o dos. Depende del tamaño de la rodaja, el tamaño de la croqueta. Y eso es lo que debe comer cada 3 horas si uno quiere revertir casi todo tipo de enfermedades y además, como dijimos antes, se corrige el resto de causas. Perdón, para que esto tenga el efecto que acabamos de decir, no olvidemos que también no le debe faltar la fuente de grasa saludable, que puede ser aceitunas, almendras, etcétera, etcétera. Gomacio, el gomacio es un condimento exquisito que es como nuestro queso rallado, semilla de sésamo tostado y machacada con sal marina, 15 o 20 partes de sésamo blanco integral por una parte de sal marina, o bien si la persona tiene leve hipertensión, 40 partes de sésamo por una de sal marina, y si tuviera hipertensión más severa, tendría que ser solo sésamo tostado y machacado sin sal marina. Las legumbres son excelentes fuentes proteicas solamente le falta un aminoácido para hacer proteínas completas, ese aminoácido se llama metionina. Y justamente la metionina es el aminoácido que le sobra a los cereales integrales en grano. Entonces la combinación de 4 partes de cereal, por ejemplo arroz integral yamaní o mijo pelado, por una parte de poroto aduki, poroto negro o lenteja, o sea, una legumbre, esa combinación, en esa proporción 4 a 1, nos brindaría proteínas completas para que una persona que quiera hacer una dieta vegana pueda estar seguro de no caer en carencia proteica. Pero tiene que saber las cantidades, las frecuencias, y tiene que saber, por ejemplo, el que quiere evitar carencia de proteínas, que cuando no se soluciona el hiperinsulinismo o SEDA, las caídas del azúcar en la sangre, se tiene que robar aminoácidos constituyentes de las proteínas para transformarlos en glucosa, en un mecanismo que se llama gluconeogénesis o neoglucogénesis, y de esa manera está malgastando proteínas para que no se le mueran neuronas, transformándolas en glucosa. Si nosotros hacemos el tratamiento del SEDA y bajamos a menos de 5 síntomas del SEDA, de la cantidad de los 120 posibles que tenga la persona, es muy importante llegar con el tratamiento en poco tiempo, bajar a menos de 5 síntomas, van a aprovechar todos mucho mejor las proteínas que coman, porque no las van a estar malgastando, transformándolas en glucosa. ¿Y cuál es la proteína más completa de la naturaleza? Aunque no la quieran comer los veganos, es igualmente una proteína excelente y muy saludable que se puede optar por comer o no si se prefiere hacer una dieta vegana. Es la clara de huevo. La clara de huevo es la proteína más completa de la naturaleza, pero tampoco es cuestión de abusarse, como hacen los fisicoculturistas, que comen hasta 60 claras de huevo por día, después tienen graves problemas de salud por ese exceso de proteínas. ¿Hay algún curso de cocina? Sí, claro que sí. Todos los meses se hacen clases de cocina. Ahora, el día 22, va a haber una clase de cocina por la mañana, que va a dictar justamente Norita del Lago y también la otra persona que también la está ayudando a dar estas clases prácticas, también tiene formación importante en cocina gourmet previa, con todo lo nuestro que está aprendiendo también ahora, que es Silvia Macei. Y eso va a ser el sábado 22 a las 9 de la mañana en nuestro Centro Aurora, y también se puede hacer vía Skype. Y por la tarde
va a haber otra clase de cocina, pero probablemente dada desde Buenos Aires por el chef internacional Pablo Armenti, para un nivel más avanzado, para los que están haciendo nuestras carreras YEDAL dentro del profesorado de cocina, se va a ver toda la cocina específica para patologías del elemento tierra. El valor de vivir. Está en Buenos Aires, por eso no pudo venir al Valor de Vivir hoy, porque bueno, está en ese congreso donde vino el creador Bert Hellinger de Constelaciones Familiares. Así que la tenemos allá y prontito va a venir con todas las novedades de ese congreso. Bueno, con respecto a Constelaciones Familiares, de este tema va a hablar Alina Marinelli y la importancia de ir a los talleres. Cuando vamos a un taller de constelaciones, sí, lo que nos permite es mirar nuestro sistema y poderle dar una mirada integradora. Cuando hablamos de una mirada integradora, te podría decir que en realidad nosotros tenemos un sistema donde el orden es muy importante, que va a ser como el cántaro, y el amor va a ser lo que contiene el cántaro. Entonces, cuando el amor está ordenado, el sistema puede fluir. Este trabajo se hace con representantes y para este trabajo nosotros lo que estamos necesitando es formar un campo y este campo lo formamos, o sea, nosotros en realidad vivimos en distintos campos de información, o sea, estamos en distintos campos de información. Este campo que estamos formando es un campo para hacer una constelación. Entonces, cuando damos el permiso, o sea, que cuando vamos a un taller, vamos a hacer un trabajo personal, estamos dando el permiso para abrir este campo de información. Las personas que van a representar una situación especial, que algo que yo quiera conocer, yo tengo una constelar en mi relación con mi mamá. Entonces, le pido a la persona el constelador, yo no, la persona me piden elegir una persona, ¿no? Claro. Entonces que elijo un representante para la persona y para la mamá, y que la ubiquen en el campo. Claro. A partir de ese momento que ella los ubica, las personas van a empezar a sentir lo que sienten las personas de su sistema, lo que siente ella y lo que siente su mamá. Y acá algo sí muy importante, Cecilia. Este trabajo de constelación es un trabajo que es privado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo hablar ni de mi constelación ni de la constelación de otro. Porque si yo hablo de la constelación, le voy quitando fuerza. Es como que la voy desmenuzando. Entonces, cuando yo le voy quitando partes, después no voy a tener el resultado esperado. Porque al hablar es como que le quito fuerza. Y estoy hablando de un trabajo que hice con el corazón y yo... Cuando hablo, estoy recordando que algunas escenas de lo que participé, claro, pero no estoy trabajando, no estoy recordando el trabajo, porque no lo puedo recordar, porque es algo vivencial. Claro. Entonces es muy importante no hablar del trabajo. Bueno, a veces te pasa en una participación que vos vas haciendo conjuntamente ese trabajo que está al servicio de eso más grande, como dijiste, sí, al principio. Y también te das cuenta que estás trabajando algo personal. Totalmente. A veces no te das cuenta. Totalmente. Cuando no te das cuenta, lo maravilloso que tiene esto, que es más fácil incorporarlo. Porque hice un trabajo y como no tengo datos, por la razón que sea, lo incorporo y el alma lo toma. Entonces, lo toma. Toma esta sanación y la incorpora. No, pero igual y de pronto, cuando te das cuenta, está bueno. Sí, ya cuando te das cuenta ya está incorporado. Claro. Y al tiempo, vos ves que algo se transforma y a lo mejor no entendés de qué se trata. Y bueno, es esto, ¿no? Cuando realmente uno trabaja con el corazón, que yo siempre lo digo, pero bueno, es difícil, porque trabajar con el corazón implica un compromiso. El valor de vivir. A mí me sorprende el tema, como también le sorprende a María Esther Pedroni de que se alargó la adolescencia. Y yo creo y coincido con ella que
para mí que se alargaron las responsabilidades. Este tema, si vos tenés hijos adolescentes, ya grande, 28, 29, 30 años, ya me parece que dejó de ser un adolescente para convertirse en un hombre. Bueno, de este tema del Centro Kenet y María Esther Pedroni, charlamos sobre esto. Un día hablando con mi nieto que tiene 25 años, me dice, lo que pasa es que se prolongó la adolescencia. Y yo me largué a reír. Claro, no es. Se dilataron las responsabilidades. Ahí está. ¿Por qué? Porque los padres son condescendientes, porque, bueno, permanecen más tiempo en el hogar, porque los años de estudio se van alargando, porque un año no va, cambio de carrera, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Es la modalidad de vida, pero esa modalidad de vida lo van, ¿cómo te puedo decir?, marcando los adultos, que no los conducen como corresponde a los chicos. Entonces le crean esa comodidad, esa cosa que, bueno, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, y así el tiempo pasa. Y la vida tiene sus ciclos, como hablamos hoy. Sí, el tema es que la gente se prepare para poder abrir las puertas a la generación que se está formando. A partir del año 2000, la generación cambió muchísimo. Es otra etapa, otra era. Y vos fijate que está quedando caduca la educación en las escuelas. Es terrible, ¿no? No toman conciencia de que hay otra apertura en los chicos. Y yo no quiero hablar de política porque no es mi área. Uno ve las cosas políticamente de una manera muy cruda, muy tremenda, ¿me entendés? Se han cambiado los valores. Y entonces, bueno, uno lo ve desde el punto espiritual y realmente es como que te da escalofrío. Claro, es un proceso evolutivo que se está produciendo y, bueno, va a traer sus... Es como que ya entramos en el proceso. Por eso estamos viendo tanto caos, tanto problema, no solamente nosotros aquí en la Argentina, a nivel mundial. Bueno, se tiene que cumplir. Es un reordenamiento de un cambio de era, de un cambio de ciclo, en donde, bueno, el ser humano va a tener muchas modificaciones en su manera de pensar, sentir y actuar. Pero hay que pasar, es una gran limpieza la que se va a producir. Un reordenamiento a todo nivel. El valor de vivir. Si no fuiste todavía a los cursos que realiza Adriana Torres, ya llamala, inscribite y anda. Y hoy, un temón, que es el manipulador o la manipuladora. ¿Tenés en tu casa o tuviste en tu casa algún manipulador, alguna manipuladora? Bueno, fíjate de qué manera puedes salir a través de memoria celular. El tema de la manipulación es un tema bastante complejo. En el programa anterior hablábamos de que muchas veces la persona se siente influenciada por otra. No puede salir del campo emocional del otro y actúa en función del otro, ya sea porque le quiere agradar, y hay ahí en ese juego una manipulación. Es decir, siempre que una persona hace cosas para agradar a otro, evidentemente hay algún otro que lo está manipulando. Y cuando hablamos de manipulación, hablamos de manipulado y manipulador. Y como siempre digo en memoria celular, no hay cóncavo sin convexo. Claro. ¿Está? Es decir, claro. No hay cóncavo sin convexo, no hay manipulado si no hay manipulador. Entonces, cuando la persona se siente manipulada por otra y lo percibe, ¿de qué se dio cuenta? Se dio cuenta que la otra persona la manipula, una, porque la otra persona siempre habla de ella misma y no habla del otro. O sea, porque el manipulador es una persona egocéntrica. Vive como con su ego y hace sentir culpable al otro.
nunca se responsabiliza de sus actos, responsabiliza al otro. La persona manipuladora va a buscar la manera de hacer que el otro caiga en sus redes. Entonces, de pronto, le da la información a último momento, le dice, se victimiza a veces diciendo, por ejemplo, y lo tenés que hacer por mí, ¿está? Lo utiliza al otro, lo pone en posición de la palabra es muy fuerte que voy a usar y no sé si encuentro otra, pero de prostitución, ¿estamos? Porque si haces esto, te doy esto. Entonces, en la manipulación hay muchos grados de manipulación. Y también la manipulación es un fenómeno que se da mucho dentro de muchos hogares. ¿Está? Y muchas veces hay madres o padres que trabajándole la culpa a los hijos hacen que los hijos hagan lo que ellos dicen. Y esto obviamente es un problema también de autoestima. Mira, muchas veces, Cecilia, la gente no se da cuenta que es manipuladora. Y a veces lo vemos en ambientes hasta terapéuticos. También puede haber un terapeuta que sea manipulador. Es decir, que la manipulación no es solamente de una persona que muestra la característica o que viene a la consulta porque es manipuladora. Generalmente el que viene a la consulta es el que se siente manipulado e influenciado por otro. La manipulación primaria ocurre en el seno familiar. Entonces, vos me decís, ¿es una enfermedad? Y sí que es una enfermedad. Es una enfermedad dentro del plano emocional. Ahora, como no hay cóncavo sin convexo, nada ocurre en uno que no se haya aprendido o tomado. Entonces, probablemente una persona manipuladora sea una persona que optó por ser ella ahora manipuladora, porque cuando era pequeña probablemente la manipularon mucho. Aprendió ese comportamiento. Por ejemplo, una persona fue manipulada de pequeña. Una persona fue manipulada de pequeña. Entonces, al haber sido manipulada de pequeña, aprendió a manipular y su forma de reaccionar es a través de la manipulación. Entonces, su madre la manipulaba con determinadas cosas y ella manipula a sus compañeritos con otra. Aprendió ese comportamiento y ese comportamiento es el repetitivo. Podría ocurrir lo contrario, que la persona diga, fui manipulada, me convertí en víctima y se quedó en víctima. Entonces ahora siempre va a encontrar alguien que la manipula. Es decir, nuestro aprendizaje en la vida que tomamos de nuestros padres y de las personas que nos educaron, de nuestros formadores, de nuestros cuidadores, aprendimos comportamientos. Y entonces, o aprendemos el modelo como nos lo plantearon o aprendemos de pronto el otro modelo. ¿Se entiende? El de quedar en la posición de víctima. Los invito a quienes tengan ganas de probar esta terapia, también a través de los cursos, que comenzó este mes un curso y todavía pueden unirse al curso de formación terapéutica de memoria celular y de Flores Silvestres de América. Gracias. Valor de vivir. ¿Vos fumás? ¿Querés dejarlo? El doctor Motura te da una receta para que vos puedas tener una mejor calidad de vida. Gíralo, Motura. El Acorus cálamo es la raíz, es un rizoma, es decir, la raíz serpenteante, ¿no es cierto? Porque está la raíz que penetra y la otra que está en tierra. Ah. La raíz serpenteante es el rizoma. Este es muy amargo y tiene una propiedad de que la gente que mastica esto... ¿Este para dejar de fumar? Para dejar de fumar. Ay, gracias a usted, una vez se lo dio una el Acorus cálamo. Nosotros lo preparamos también, lo llevamos a 500 micrones, digamos, se pone en un molino de cuchillo y martillo, se lo dulce a 3-4 milímetros y después se lo pasa en otro, ¿no es cierto?, que tiene dos coronas que giran y una malla, y se lo lleva a 500 micrones, medio milímetro. Y después se lo pone en maceración y entonces se puede hacer en forma de tintura madre. Eso se pone en una jota en la boca. Si hace un buche con la saliva, con un poquito de agua, sí. Se lo trago, se lo escupe, no hay problema, porque es una planta buena para el estómago, la Acorus. Es asquerosa. Y sí, bueno, pero prende el cigarrillo y le da náusea.
el que quiere dejar de fumar es una ayuda, para que el placer se haga displacer y entonces pueda salir de funesto vicio. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, y está atendido por la propia familia. Así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Hay un tema en el que hablamos con Chesta, ¿sí? Del útero, del fibroma, de todo lo que queda ahí. ¿Por qué queda? ¿Qué nos falta resolver a las mujeres cuando tenemos estos síntomas, esta problemática? Carlos Chesta. Sí, las emociones tienen mucho que ver con cómo funciona nuestro cuerpo y sobre todo, no te olvides que la menstruación en la mujer se mueven muchas hormonas. Hay todo, cada ciclo que la mujer ovula genera un montón de cambios hormonales que tienen que ver con nuestro sistema nervioso. También, sí, es liberarte, es liberarte por un lado de lo viejo y prepararte para lo nuevo. Es el comienzo también de lo nuevo. Es el poder esto soltar lo viejo. De alguna manera siempre, si vos, inclusive mirá, si querés vayamos más allá, el útero, si vos lo ves, tiene cuatro paredes, un techo que es el techo del útero, y el cuello del útero que es como una puerta. ¿Qué representa, Cecilia? No, ¿qué representa el útero para una mujer? ¿Qué representación psíquica tiene? Tiene cuatro paredes, un techo... La casa. Y una puerta, el hogar. Ah, el hogar, bueno, y la vivimos, casa. Claro. Y vivimos 9 meses aparte ahí, ay, Cecilia. Saca, qué porquería de sobre. Ya, entonces, si representa el hogar, todos los conflictos, lo que vos no resuelvas, que tenga que ver con tu familia, con ser madre, con tus padres, con tu hogar, con tu casa, si querés, se reflejan en el aparato reproductivo, en el útero. ¿Está bien? Por eso va mucho más allá. Y cuando, por ejemplo, vos decís, bueno, por ejemplo, una persona que tiene fibroma, ¿qué representa? Y representa las cosas que uno no termina de resolver con su familia, ¿sí? Lo que queda guardado, como una pelota. ¿Me explico? Es una visión que la tenés que agregar a la visión de lo que recibís como carga genética, porque también tiene siempre ahí, uno expresa, aunque no tengas el conflicto, podrías tener fibromas, a tu estilo de vida, hacia si actividad física o no, así has tenido hijos o no, ¿me explico? Totalmente. Uno tiene que sumarlo todo, porque por ahí uno dice, no, pero no todo es emocional. No todo es emocional, pero las emociones, los conflictos no resueltos, en el caso del útero, relacionado con la familia, que uno no ha procesado, se terminan a veces expresando por el útero. Los pacientes que me vienen a mí vienen porque lo manda otra gente, por el boca a boca, bueno, o porque ven tu programa ahora, porque si no, no hago otra publicidad. Vienen por eso o vienen porque con la medicina clásica no han tenido resultados. Entonces están buscando una opción alternativa. ¿Tá? En realidad, como yo soy médico, por ahí si tengo que recetar antibiótico o antiinflamatorio, lo receto, aunque no es lo que generalmente hago habitualmente. No hay una medicina alternativa. ¿No? Lo que pasa es que en la Ayurveda uno aprende a agregar esta visión del funcionamiento y la relación con las emociones. El 2 de septiembre son las elecciones en ATE, de que estuvimos charlando con Lorena Almirón, con Liliana Leyes y participaron muchas mujeres que están integrando la lista verde. Bueno, ¿por qué tenés que votar vos la lista verde? Acá te proponen que la votes por esto. Todas las voces, todas. Bueno, hoy vinimos de una recorrida en los tres normales más importantes de la ciudad de Rosario, Normal 1, Normal 2, Normal 3 y en algunas escuelas, digamos, de la zona sur.
Nosotros concentramos la mayor cantidad de afiliados en la zona sur. ¿Por qué? Y a lo mejor es porque, bueno, en lo que se refiere a escuelas, por ejemplo. Y porque hay muchas escuelas, ahí se ve que más población y entonces se concentra la mayor cantidad de escuelas en esa zona. Y aparte hay zonas, escuelas muy que están ubicadas en zonas muy marginales, que bueno, hoy en estos días por la lluvia, claro, están bastante complicadas. Y bueno, la recorrida nosotros no la hicimos, digamos, tan solo por la campaña, sino también en algunos lugares surgen problemas o hay problemas que ya venimos trabajando con los compañeros, entonces por ahí llegamos con el tema de la campaña, pero dejamos de lado la campaña porque hay temas con los compañeros que hay que resolver. Y la falta de cargo, las condiciones de edilicias, los lugares, por ejemplo, de portería, que las escuelas más grandes de Rosario, por ejemplo, tienen el lugar más chiquito de 2x2 para los porteros. A lo mejor son 5, 6, 10 porteros y hay lugar solo para 2. Nosotros, sí, desde ATE hace muchísimo tiempo que estamos trabajando en ese sentido. Hemos presentado proyectos al Ministerio de Educación para trabajar el tema de la violencia en las escuelas, la violencia institucional. También trabajamos, y es una problemática que nos interesa mucho, el tema de la violencia hacia los trabajadores dentro de la escuela, de parte de algunos directivos, que también abordamos en conjunto con ANSAFE. O sea, no es algo que nosotros abordemos solamente desde ATE, intentamos trabajar con otros gremios como bueno, venimos trabajando hace muchísimos años. Desde ATE lo que hacemos es abordarla profundamente a los temas de violencia, tanto de género, como lo acaba de decir Lorena. Tenemos distintos organismos dentro, por ejemplo, de Niñez y Juventud, la Secretaría, que la integran tantos compañeros afiliados nuestros. Nosotros somos parte acá como lugar edilicio ATE, de la Asamblea de Niñez y Adolescencia, donde el tema principal es el tema de los jóvenes y niños atravesados por la violencia, ¿no? Y después, en cada lugar de trabajo, abordamos la violencia con las compañeras y los compañeros, acompañándolos desde los problemas personales hasta, como acaba de decir Lorena, los institucionales. Hay trabas que son las mismas trabas que tenemos como sujetos de derechos en la sociedad, pero desde ATE creemos que es posible transformar eso y lo estamos haciendo en lo cotidiano, en cada lugar, en cada organización donde estamos, en cada organismo donde trabajamos, y además vamos hacia una elección donde también estuvimos atravesados por momentos violentos, y nosotros creemos que la forma de construir es otra, es este trabajo de hormiga que a nosotros nos caracteriza desde lo simbólico hasta lo práctico. Nosotras hacemos este trabajo de hormiga convencidas de que es la forma. ¿Y por qué hay que votarles a ustedes el 2 de septiembre? Hay una elección donde participan más de 250.000 afiliados en el país y acá en la provincia también vamos a una elección muy grande, convencidas totalmente de que la unidad y la solidaridad es la forma de construir en el gremio. Por eso creemos que nos tienen que votar, porque solo unidos y siendo solidarios, como es la lista nuestra, unidad y solidaridad, la de ATE, la histórica, la verde, la que se fue construyendo a través de la historia del sindicato, con este trabajo de hormiga y con pensando al sindicato de una forma integral. El valor de vivir. Yo no sabía que existían las enfermedades inculpables. ¿Qué son? ¿Quiénes la padecen? ¿Cómo se resuelve? Bueno, tema de la doctora Susana Treviño. Bueno, las enfermedades denominadas inculpables están contempladas en la ley de contrato de trabajo. Me refiero en Argentina, en la normativa interna argentina. Las enfermedades inculpables son las que padece el trabajador o la trabajadora que no tienen su origen
en el trabajo, es decir, aquellas enfermedades que tienen licencias, ya sea de 3 meses, de 6 meses, están contempladas en todo un capítulo de la ley de contrato de trabajo a partir del artículo 208 en adelante, es decir, toda una serie de indemnizaciones, de licencias, que no son las ordinarias, sino que serían licencias extraordinarias. La mayoría de las enfermedades denominadas inculpables en el trabajo tienen su causa, remota o no, pero hay una relación de causalidad y casi directa con el trabajo, con las condiciones medioambientales, con las condiciones en que desarrolló su vida laboral ese trabajador o trabajadora. Exceso de horas. Ah, perfecto. ¿Eso sería? Exceso de horas. No, depende, porque hay una persona que, por ejemplo, fallece de un ataque al corazón. Se paraliza el cuerpo, obviamente hay un ritmo cardíaco, perfecto. Ahora, pueden decir, bueno, en ese caso después viene la compensación o padece una enfermedad cardiovascular, que la pueden considerar inculpable. Ahora, ¿cómo desarrolló su vida ese trabajador, esa trabajadora? Que puede ser durante mucho tiempo o puede ser en corto tiempo. ¿Qué ritmo de trabajo se le impuso? Claro. Por ejemplo, en un call center. Claro, ritmos acelerados, jornadas extenuantes que sobrepasan largamente las 8 horas, en condiciones medioambientales que pueden ser contaminantes. ¿Podemos decir que esa enfermedad es inculpable e indemnizarla como tal sin responsabilidad de la empresa? No, en absoluto. Hay que indagar más. Y reitero, la mayoría de las enfermedades denominadas inculpables e indemnizadas como tales tienen su origen, su causa en el trabajo y las condiciones en que trabajó ese trabajador o esa trabajadora. El valor de vivir. La doctora Connie Alicio no solamente trabaja con láser, sino ya hace medicina complementaria. Quiere decir que trabaja con su láser y con un kinesiólogo, porque, bueno, todo tiene que ver con todo, pero ella te lo explica. Connie Alicio. Hablamos mucho, se habla mucho de la medicina ayurvédica y todas estas terapias que son complementarias a lo que hace a las especialidades médicas u odontológicas. La cabeza y el cuello, como la parte bucal, está sometido por el estrés de la vida, por la masticación, cuando hablamos, cuando dormimos, que liberamos tensiones, a múltiples impactos de fuerza que se producen cada vez que masticamos, porque exista algún tipo de interferencia. Yo siempre, nunca dejo de nombrar este tema en cada vez que les explico cuestiones diferentes de lesiones. ¿Por qué? Porque cada diente produce un impacto contra el opuesto. Esto genera una energía, esa energía se transmite por los pilares del cráneo y van a parar a lo que es cabeza y cuello. Hay muchas personas, por eso acupuntura ayurvédica en odontología, yo he incorporado la acupuntura, la marmapuntura, que se realiza a través de lo que es la láserterapia. O sea, la aplicación en cada uno de los puntos de la cabeza, el cuello, ya sea en la parte posterior o en la parte anterior, existen una gran cantidad de meridianos, y que es el campo específico de los odontólogos. ¿Por qué? Porque la mandíbula, la zona del oído, los temporales y todo este sector de los músculos masticadores están a su vez íntimamente ligados con los músculos paralaterales. O sea, toda esta musculatura lateral del cuello repercute total y absolutamente en las vértebras cervicales. Por lo cual, y esto es muy interesante, estoy conversando con un excelente quiropráctico y vamos a implementar un tratamiento combinado, complementado.
¿Cómo? ¿De qué manera? O sea, todos los puntos de acupuntura a nivel de la cara, el cuello, la cabeza, pueden ser tratados en el consultorio odontológico. Interactuando para evitar lo que es, o sea, un kinesiólogo no puede interactuar en boca, lo tiene que hacer un odontólogo. La parte bucal existe en lo que son las placas inteligentes para amortizar el trauma. Podemos trabajar absolutamente en la digitopuntura láser, en todo lo que es el área de las articulaciones temporomandibulares, pero falta, sigue faltando un complemento. Ese complemento lo da la kinesiología. Entonces, todo el trabajo del acomodamiento que puede repercutir en un hombro, en la pierna, derecha, izquierda, lumbares y todo lo que es la zona de la verticalidad de la columna, se va a ocupar el kinesiólogo. ¿Qué va a hacer el kinesiólogo? No solo va a tratar y equilibrar las vértebras cervicales, los hombros, lo que encuentre a nivel del eje de esa columna, sino que también hasta se puede complementar con lo que es el masaje relajante. ¿Por qué hablo del masaje, de un baño de agua caliente, que va a ser toda una serie de pautas que se le van a dar a ese paciente que está con dolor de cabeza o dolor de oído o desequilibrio o mucha molestia y mucho dolor difuso a nivel de la mandíbula? Porque si no le tratamos el sistema integralmente, por más que se le coloquen placas o se le desgaste un diente, si esas vértebras ya tuvieron un movimiento y salieron de lo que es el eje de rotación o el hombro o por pisar mal o estar contracturado, salió del eje esa columna, no vamos a poder corregir el sistema. Y estamos hablando de terapias que van a dar un alivio del dolor inmediato. O sea, a través de los láseres, a través de la acupuntura, a través de lo que es la quiropraxia, donde por supuesto es muy importante que sea un quiropráctico con mucha experiencia, porque así como puede acomodar una vértebra para bien, la pueden acomodar para mal. Por lo cual, en los próximos encuentros les voy a dar algunas pautas más de cómo vamos a empezar a complementar la kinesio con la odontología. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, y está atendido por la propia familia. Así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Siempre digo que 10 años en un programa de televisión no está cualquiera, y tiene que ser un conocedor de esta ciudad para tratar los temas de la ciudad, y el doctor Héctor Caballero. De la ciudad de Buenos Aires, si usted traza una circunferencia de 600 kilómetros arriba del mapa, todo lo que hay adentro de 600 kilómetros es lo que se llama la pampa húmeda, que se caracteriza por tener una capa de humus bastante rica en todos los nutrientes que necesitan fundamentalmente la agricultura o las pasturas que se dedican a la ganadería. En primer lugar, en Rosario fue llamado el pago de los arroyos, porque hay un montón de arroyos que terminan tributando en dos arroyos. Uno que abraza la ciudad en la zona noroeste y norte de la ciudad, que es el arroyo Ludueña, y el otro, en el cual desagüen un montón de otros arroyos, es el arroyo Saladillo, que abraza la zona suroeste y sur de la ciudad. Entonces, de por sí, todos los campos en los cuales, recuerdo, en un momento había gente que se ocupaba de tapar las lagunas que había en el campo, los ingenieros agrónomos que hacían propaganda en los diarios nuestros,
¿Para qué? Para que hubiera más metros cuadrados y más hectáreas para cultivarla. Entonces tapaban esa laguna, ¿no es cierto? Básicamente esa laguna no era que estaban ahí estorbando, sino que eran lagunas naturales que cuando llovía mucho retenían el agua y luego funcionaban como una presa contenedora. Primero contenían, ¿no es cierto? Retenían, retardaban, ¿no es cierto? Y regulaban la salida del agua. Al tapar todo eso, digamos, el agua sigue derecho. Segundo, la siembra directa que se utiliza fundamentalmente para la soja no se ara más, sino que directamente se pasa arriba sin arar, ¿no es cierto? Y se siembra. Con lo cual se han impermeabilizado los campos de una manera alevosa con respecto a la plantación de soja, que se hace por siembra directa y no arando como se araba antes, que se hacía a profundidad. En tercer lugar, en nuestra zona, todo eso incide en nuestra zona, porque las aguas de esa van a parar a los arroyos que tributan ya sea a Ludueña o al Saladillo. Y los barrios privados se han hecho en zonas bajas. Claro. ¿No es cierto? Yo no quiero nombrar para no estigmatizar ningún barrio, pero si usted va por la Ruta 9 vieja y va a encontrar a la izquierda un barrio que está por lo menos 6, 7 metros abajo del nivel de la ruta, sí. que se hace una palangana. Los barrios privados se han liquidado los humedales, o sea, que eran zonas, digamos, con laguna, con, digamos, no solamente con laguna, sino con pastizales, con agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hacía? Se sacaban camionadas de tierra de otros lugares, se tapaban y se levantaban. Una bestialidad. Porque, una bestialidad. Bueno, ahí la responsabilidad directa es de cada comuna, ¿no es cierto? Y de la dirección de la provincia, de todos los gobiernos que ha habido, que han autorizado hacer esos loteos, o sea, la planificación de la zona de Funes, Roldán, de Gran Rosario y Barlucea, no lo han hecho ni las comunas ni la provincia. Las dos han cometido el error de dejar que la han hecho las inmobiliarias o aquellos, digamos, que hacen, digamos, proyectos de loteo, etcétera, teniendo en cuenta el lucro y no teniendo en cuenta la planificación a futuro de las ciudades. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos loteos tienen déficit terrible. Muchos dicen, yo lo he visto ahora, hace muy poco tiempo, menos de un mes, dice, con gas, no tienen gas. Con desagüe pluviales no tienen desagüe pluviales. No sé, con agua potable no tienen agua de corriente. No tienen pozo y se encuentran que el agua después de 30 metros tiene bacilos coli, o sea que está contaminada. Por lo tanto, la combinación, ¿no es cierto?, de tapar lo que eran retenciones naturales, que eran las lagunas que había en los campos. Segundo, la siembra directa que impermeabiliza. Tercero, los canales clandestinos. Porque los canales clandestinos no están solamente en los campos para sacarse el agua del campo y mandárselo a los pueblos, sino también que hay muchos pueblos que han hecho canales para mandárselo al otro pueblo y sacarse el agua de encima, ¿no es cierto? Entonces, todo esto necesita que el Estado reasuma su capacidad de planificación. Ahora en Rosario, Gran Rosario. En primer lugar, el conducto aliviador número 3, le quiero decir que el último canal aliviador de Ludueña, el número 2, se hizo en mi época, en el 90, 91. O sea, entonces, digo, ¿cuántos años que no se hace un aliviador? El aliviador 3, que se iba a inaugurar el 20 de junio, que lo vimos durante un año y medio la propaganda, bueno, no se inauguró, no está terminado. Hay que terminar el aliviador 3 de Ludueña, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa agua entra de justamente Funes, Roldán, etcétera, etcétera, y en vez de entrar a Ludueña, entraría a un canal que corre paralela a la calle Sorrento, por eso se llama Aliviador 3 Sorrento, y desagua directamente en el Paraná sin entrar a Ludueña. Y la otra obra
que con la excusa del Comité de Cuenca primero se anunció que se hacía y después ni siquiera está en la agenda ni en los presupuestos provinciales, el conducto aliviador 3 rama Grandoli. Grandoli de la calle Nuevo Alberdi, del barrio Nuevo Alberdi. Que sería para que todo el agua que viene del norte y noroeste, en vez de ir a parar a Ludueña, entre en ese canal que corre paralelo a la calle Grandoli, después se mete, cruza Boulevard Rondó, entra por la calle Marul y desagua al río Paraná sin entrar a Ludueña. Y lo que puso a prueba esta última lluvia es que ya no alcanza con el dragado y la protección que se hizo del Saladillo. O sea, la descarga de agua de los campos, de todo esto que hablamos antes, la liquidación de los humedales, ha hecho que el Saladillo necesite una nueva reformulación. Hay un proyecto que fue creado, que fue formulado por mí en la Cámara de Diputados, y hace, eso fue presentado en el 99, 2000, 2000, cuanto más. Luego fue repetido por la diputada Paulina Fiol. Hubo otros diputados que inclusive plagiaron nuestro proyecto. El equipo que lo hizo es un equipo que me sigue asesorando a mí, que dirige René Marconi, digamos, y creo que hay que hacer, digamos, una protección de los humedales que existen aquí en el río Paraná, que es una de las reservas en humedales más importantes del mundo, no solamente Argentina y Latinoamérica. Como también estoy de acuerdo de la protección del humedal que existe de cerca del Saladillo en el ámbito geográfico de Villa Gonor Galvez, que me parece que si ahí van a hacer una cancha de golf, iban a hacer un camping deportivo, me parece que es eliminar el último humedal que queda, ¿no es cierto?, de esa zona, y la única testimonio de lo que era el bosque santafesino nativo. O sea, no solamente la diversidad de las plantas que existen, sino la diversidad de la fauna, ¿no es cierto?, también ictícola, pero la fauna de todo tipo, que todavía existe y que nadie la conoce, a pesar de que pasamos todos muy cerquita de ella. Si no se hacen las cosas y no se le exigen a los urbanizadores las cuestiones. Por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿no es cierto? En su momento hubo un emprendimiento inmobiliario que se vendió como una cosa extraordinaria para Rosario por parte de esta gestión, ¿no es cierto? En las anteriores gestiones, y que tenía como contraprestación por la utilización de las tierras que hacer la canalización del arroyo Ludueña desde calle Córdoba hasta calle Mendoza, es más, pero digo para que la gente se ubique. ¿Usted la vio? Está igual, no le hicieron. Nosotros tenían que hacer otra obra que tenía que ver con hidráulica, no la hicieron. Hicieron como compensación, el mundialista de hockey, ¿no es cierto? Que con eso, al crearle una barrera, nosotros le crearon inundaciones en un barrio que no se inundaba, que se llama Fisherton Sur, que está detrás, digamos, más al oeste del barrio gráfico, para que tengamos una idea, detrás del mercado de concentración Fisherton. Lo de las torres en el río y el desorden de las alturas, eso está estudiado. Usted puede hacerle una entrevista a la gente de Medio Ambiente de la ciudad de Rosario, de la UTN, de la Universidad Tecnológica, donde va a descubrir que esa brisa del este que nosotros teníamos en forma permanente, que proviene del río y que barre, digamos, muchos de los gases tóxicos generados por los motores de explosión, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nítrico, óxido nitroso, etcétera, que están de invierno, sobre todo cuando no está despejado, teniendo niveles muy altos, muy por encima de lo normal en determinadas zonas de la ciudad, se interfiere por la irresponsabilidad de haberle dado las alturas y las orientaciones, ¿no es cierto? Mejor dicho, no haberle dado, ¿no es cierto? No haberle dado restricciones en cuanto a las alturas y la orientación de los edificios.
porque no solamente interfiere en la brisa del este y en el barrido de los gases tóxicos, sino también que interfiere, porque de arriba a Rosario, no es casualidad los vientos fuertes, toda una serie de fenómenos que están ocurriendo en Rosario, hay 6 islas detectadas de calor, muy por encima del calor que hace adentro de la ciudad, como producto de la densificación muy alta que tienen nosotros de habitantes en el microcentro de la ciudad. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme y, como te digo siempre, nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias.